Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche en esta presentación, conversación que se titula Prácticas y reflexiones sobre archivos de arte, documentando la memoria en América Latina. La sesión es un acercamiento a experiencias directas, de experiencias puntuales, de intentos de organización y preservación de la memoria de las artes visuales y artes escénicas tanto en Costa Rica como en otros contextos. Nos parecía importante poner en diálogo distintos proyectos y pensar cuáles son sus particularidades, cuáles son sus características, pero también pensar cuáles son las dificultades que presentan, cuáles son los retos que plantean, qué tipo de desafíos, qué tipo de preguntas colocan en torno a la idea del arte como un elemento vivo, pero también como un elemento que puede ser organizado, que puede ser guardado, que puede ser compartido, que puede ser accesible. ¿Qué maneras tenemos de guardar esos materiales que se producen relacionados a la práctica teatral, pero también a la práctica artística, ¿no? ¿Y qué estrategias se pueden implementar para que esos materiales que se han producido no se pierdan, ¿no? Y que además puedan formar parte de procesos de reflexión, de escritura, de investigación sobre la historia del arte o asociado a la historia del arte y también a la historia del teatro. Entonces, nos acompañan tres personas y la verdad es que les agradezco muchísimo que hayan aceptado compartir y conversar sobre lo que vienen haciendo. Por un lado, Alexandra Luna Carvajal y Mariela Richmond del MAE, el proyecto de memoria de las artes escénicas aquí en Costa Rica. Y por otro lado, Luz Muñoz Rebolledo, que ha estado a cargo de un proyecto muy importante en Chile que se llama el Centro de Documentación de Artes Visuales, el CEDOC, y estuvo trabajando por mucho tiempo en Chile haciendo un trabajo que nos va a mostrar ahora dentro de muy poquito, y actualmente es la archivista, no, es la... ¿cuál es tu...? Catalogadora jefe de un proyecto muy importante que se llama Documentos de Arte Latinoamericano y Latino del Siglo XX, que es un proyecto que ha puesto en marcha el International Center for the Arts of the Americas del Museo de Arte de Houston, y es un proyecto de archivo muy singular, probablemente el proyecto de archivo digital más ambicioso que hay sobre el arte latinoamericano. Yo creo que va a ser interesante también pensar ambos proyectos, porque ambos proyectos se encuentran en etapas distintas. Por un lado, ustedes están trabajando a nivel material, ¿no? A nivel material, la organización de estos documentos, de estos afiches, de estas fotografías, y digamos que no han dado el salto a lo digital, pero la organización material, claro, plantea ya una serie de preguntas, y en el caso de Luz, más bien lo que prima es justamente el elemento digital como una forma de hacer accesible estos documentos. Entonces creo que va a ser interesante pensar cómo estos dos proyectos en sus fases distintas proponen pensar la accesibilidad, la preservación, la historia, la investigación. Entonces voy a rápidamente a leer las biografías de nuestras invitadas para darles paso y luego que podamos conversar todos a partir de lo que nos van a compartir. Alexandra Luna Carvajal es coordinadora del Archivo Memoria de las Artes Escénicas, archivista y estudiante de Historia. Se ha desempeñado como editora de revista y asistente de la Cátedra de Historia y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Ha colaborado en la edición de dos libros. Asimismo, ha ejercido como archivista en Asesores Aduanales y Comerciales, Danza Universitaria, Memoria de las Artes Escénicas y Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR. Voluntaria de ONGs como Cruz Roja y Terra Nostra. Ha ejecutado proyectos de gestión de riesgo, prevención de violencia y medio ambiente en comunidades vulnerables. Mariela Richmond estudió Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico y Enseñanza de las Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica. Se encuentra en conclusión de la Maestría Académica en Artes de la misma institución. Ha cursado talleres de escenografía en México, Argentina, Chile y República Checa. Además, ha realizado talleres de museografía, curaduría, dramaturgia de espacio y de vestuario, escritura performática y creación sonora, pedagogía, edición audiovisual y procesos colaborativos de artes visuales y escénicas. Formó parte de la Residencia Rapaz de 2009 y 2010 en Nicaragua y Alter Academia en Teorética hace 2 años. Recibió el Premio Nacional de Escenografía 2014 y ha obtenido 2 veces el primer lugar en la muestra Bon Art Petit, realizado por la Alianza Francesa de Costa Rica.
Luz Muñoz Rebolledo es curadora, investigadora y gestora cultural en artes visuales, posgraduada en Máster de Artes en el Critical Curatorial en Geneva University of Art and Design en Ginebra, Suiza. Desde 2014 es doctoranda del programa doctoral Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Desde 2008 es parte del equipo central del proyecto Documents of 20th Century Latin America and Latino Art, a Digital Archive and Publications en el ICA, International Center for the Arts of the Americas, in the Museum of Fine Art, Houston. Entre 2011 y 2014 formó parte del PhD Seminar Program Critical Curatorial Cybermedia en Geneva University of Art and Design, en Suiza. Entre 2011 y 2013 formó parte del seminario Documenting Global Art Theories, Database and Experimental Research Tools de la Universidad de Barcelona, en colaboración con el Instituto Nacional de Historia del Arte en Francia. Trabaja actualmente en la gestión de archivos, gestión cultural y comisaría de exposiciones. Sus temáticas de trabajo e investigación son archivos de arte, memorias, movimientos sociales contemporáneos. Entonces, vamos a comenzar con Alexandre y con Mariela y luego pasamos a Luz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia archivística y artística de la memoria de las artes escénicas, el primer archivo que custodia el arte escénico en Costa Rica, y podemos hablar que es el único a nivel privado que lo está haciendo. La memoria de las artes escénicas nace en el 2010 por un ProArtes y es la única institución que nace pensando en el rescate de la memoria de las artes escénicas. Esto es un centro de documentación de la danza, el teatro, el circo, que había sido a nivel costarricense una cuestión ya muy olvidada, tanto que no se estaba recuperando, no había un centro de acopio donde se plasmara o se dejara la memoria del arte escénico en Costa Rica. En el 2016 la fundación se reinventa y se va para el edificio del Alambre y además implementa lo que son los laboratorios, que más adelante les va a hablar Mari. Y en realidad esta propuesta viene de un archivista que para mí es casi que nato de nacimiento, que es Carlos Smith, que él busca recuperar esa memoria que nadie más en Costa Rica lo estaba haciendo, y lo busca centrado en una idea que es el espectáculo. Yo creo que eso es como una idea muy novedosa, porque a nivel de archivos latinoamericanos no existe esa composición de guardar el espectáculo, conservar el espectáculo como toda la obra, de la creación hasta la puesta en escena y qué pasa posterior a eso. Un poco de las imágenes que tenemos. Ok, cuando nos plantearon eso, nos dijeron, bueno, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido los logros, la metodología? Para entrar a los retos, son muchos, porque el arte en sí mismo es libre, y entonces ahí hay que salirse un poco del rol del archivista con una metodología muy cuadrada de que usted tiene que normalizar cosas y hacer procesos así tal cual, pero el arte no se puede normalizar, el arte es libre y cada artista puede hacer con su concepción de escena lo que quiera. Y a partir de ahí produce un montón de documentos, porque los documentos pueden ser tan varios como la creatividad que tenga el escenógrafo, el actor, la actriz. Y de ahí hay que salirse un poco y entender cómo se da la composición escénica. ¿Y por qué hay que entenderla? Porque si vos no entendés cómo se da un proceso a nivel físico, no vas a entender cómo conservarlo y cómo disponerlo al público. Entonces hay que empezar a salirse un poco de ese rol y meterse en un rol totalmente diferente y empezar a pensar diferente, porque lo que aprendiste en la academia generalmente no te sirve. ¿Por qué? Porque es un ambiente totalmente nuevo, que a nivel teórico casi no hay nada, que no tenés cómo meterte a las artes escénicas y conservar eso. Y entonces es saberse uno solo a nivel teórico, archivístico, pero con un montón de personas que te acompañan, te acuerdan y te dicen, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra, porque no podemos perder la noción del arte y del espectáculo como lo primordial. Entonces, ahí la teoría no sirve y hay que empezar a tropicalizar la teoría.
Y entonces, esto es una obra, un rey, hace poco la pusieron. Fue parte del laboratorio de indumentaria. Ok, entonces, a partir de ahí viene la metodología, que es básicamente, nosotros lo que hacemos es que buscamos donaciones puertas por puerta. En Costa Rica sí es importante contextualizar que solo somos nosotros a nivel privado que estamos haciendo esta labor, que en realidad se ha perdido muchísimo lo que es la historia del arte escénico en Costa Rica, que hay vacíos en la memoria. Yo creo que, o sea, hay una tesis en Costa Rica que la hizo Juan Carlos Calderón, que dice que realmente nos, en Costa Rica, investigar arte escénico es muy difícil, puesto que no tienes material crudo para investigarlo, me refiero al material de archivo, ¿verdad? Entonces sí, eso es una cosa que imposibilita, y también a nivel gubernamental existe una invisibilización de lo que son los archivos especializados en artes, en todas las artes y en artes escénicas. Aún hay un vacío a nivel legal. Entonces, un poco para hablarles de la metodología, entonces lo que hacemos es que buscamos donaciones. ¿Cómo las buscamos? Tocamos puerta por puerta, escenógrafos, actrices, grupos de teatro y danza, que nos quieran donar su información, y a partir de ahí nosotros le damos un tratamiento archivístico, que es la parte de conservación, preservación y limpieza. Una vez que estos documentos los traemos a la memoria, que pueden haber estado en pésimas condiciones, en garajes, debajo de sillones, donde ustedes se pueden imaginar, ahí están los documentos de artes escénicas en la casa de cualquier artista. Una vez que ingresan los documentos, le hacemos la parte de conservación, preservación y limpieza de estos documentos. Se hace un inventario del ingreso, los documentos que entraron, y empezamos a ver la clasificación. Clasificamos por año. Tenemos que ser más útil, porque si usted es investigador y dice, bueno, yo quiero saber todo el piso Sara Stica, entonces pone Sara Stica en el buscador y vas a encontrar todo lo que ha hecho Sara Stica desde que empezó su labor como artista hasta la actualidad. Ya Sara Stica no lo hace, pero podrías encontrar todo. Nosotros tenemos fondos documentales desde 1921 hasta el 2017, que es un fondo muy, muy grande, un periodo muy amplio de información. Después los describimos, los colocamos en unidad de instalación, que básicamente son como las cajas de archivo, y lo ponemos a consulta visual y final. Es importante lo que decía Miguel, de que nosotros aún estamos trabajando con la parte física, porque a pesar de que la fundación tiene 7 años, todavía, por falta de muchas cosas, no hemos logrado digitalizarlo. Sin embargo, nuestra visión es digitalizarlo para que esté abierto a todo el medio artístico costarricense, que creemos que es primordial, que es algo que si no se hace se va a perder, pero estamos totalmente abiertos al público y nuestra horario de presión son los sábados, entonces un poco ahí, pues, si quiere pasar. Ok, ahí habla, ok, también la diversidad de tipos documentales. Existen muchos tipos documentales que pueden ser banner de 3 metros, que eso no se ve en cualquier archivo, digamos un archivo normal, imagínense como con documentos, soporte papel, y vos venís aquí y te encontrás un banner de 3 metros por 2 metros que tenés que archivar, y yo creo que eso es bastante complicado porque no hay teoría de cómo hacerlo, ¿verdad? La obsolescencia tecnológica. Tenemos VHS, discos de acetato, diapositivas como las que muestra el Facebook, digamos. O sea, son tantos documentos como ustedes se pueden imaginar. También nosotros salimos de esa concepción de documento físico y creemos que realmente un vestuario puede ser un documento, un trofeo que ustedes ganan como parte de su accionar como artistas, es un documento. ¿Por qué? Porque los documentos son producto de las funciones que ejecuta cada actor. Y si usted como actor, actriz, bailarina, se ganó un trofeo y se lo ganó por una actuación que usted hizo en una obra en específico, ese trofeo debe estar ligado a toda la composición escénica que hizo ese artista. Entonces también nos salimos un poco de eso y vamos más allá. Perdón, estaba un poco enfermo.
hay una cantidad de almacenamiento, implica una cantidad de almacenamiento muy grande, porque hay las grabaciones, perdón, es que estoy un poco enferma. Hay una cantidad de almacenamiento tecnológico que se necesita, porque a veces hay que grabar obras, o sea, la gran mayoría, lo ideal sería tener obras grabadas para que la gente pueda accesar y verlo. Implican a veces 15, 20 gigas, que si implica un montón de grupos a nivel nacional que están presentando obras cada fin de semana y que cada obra pesa 15, 16 días, vamos a tener un terabyte demasiado rápido. Y eso implica que tenemos que tener almacenamiento, que tenemos que tener soporte tecnológico, que tenemos que tener un ingeniero informático, que son un montón de retos que tenemos que cubrir y que apenas estamos ahí, ¿verdad? Vamos ahí poco a poco. Entonces ya digamos a nivel, ¿cómo se vincula esto? ¿Verdad? ¿Cómo vinculamos todo este montón de retos y cosas con nuestra otra área, que es el lab, que de verdad es como nuestra proyección hacia afuera del archivo, ¿verdad? El archivo, este archivo no es un archivo muerto, este es un archivo más bien vivo, que lo que busca es que los artistas vean los documentos y creen nuevas cuestiones de arte, porque hemos visto que en Costa Rica hay tendencias, o sea, en algunos años el archivo, o bueno, en algunos años el arte escénico tal vez usa una tipografía, un concepto tal vez claro, en otros tal vez es diferente, tal vez en un tiempo fue mucho clásico, ¿verdad? Textos clásicos que montaban y ahora más bien están haciendo cosas nuevas, están generando sus propios espectáculos a partir de sus propios textos. Y cómo va, ¿verdad? Se ha venido marcando, entonces son todas estas tendencias que se pueden hacer a nivel de investigación y que nos permite proyectar el archivo hacia afuera para que la gente pueda recrear el arte a partir de arte, a partir de lo que se hizo hace mucho tiempo, artísticamente se puede volver a tomar y hacerlo nuevamente, ¿verdad? Entonces hay un poco de nuestra proyección como archivo hacia afuera, de eso va a hablar Mariana. Sí, que ahí pensamos que uno de los retos de pensar esta exposición era también vincular lo pedagógico, que es una de las áreas como también importantes, como que la memoria y la parte pedagógica siempre han ido de la mano, o al menos desde el momento en el que igual Carlos nos compartió como esta cantidad de información, un grupo de gente decidimos como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya de por sí teníamos una responsabilidad ahí, como en Costa Rica no existe formación de diseñadores escénicos, tampoco existía una revisión de lo que habían hecho otros especialistas en el área. Entonces lo que decidimos era partir de la idea de que la memoria es nuestro motor, es como el corazón de lo que nos empezó a dar información para generar, y nació esta necesidad de revisar. Entonces esta noción de primero revisar nuestras experiencias y cómo las sistematizábamos y cómo las compartíamos, porque teníamos muchas ganas de estar juntos y de compartir, pero no teníamos una metodología entre nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Busquemos información, busquemos bibliografía, busquemos quién le había hecho una entrevista a tal escenógrafo, tal diseñador que ya no está, de alguna forma de eso, murió o se fue del país, ¿verdad? Entonces primero fue como encontrar un estado de la cuestión y después decir, bueno, lo que tenemos ahorita es el presente y tenemos una memoria que, a pesar de que nos habla del pasado, está constantemente referenciándonos esa materialidad que ya existió. Entonces ahí nacen esto que nosotros, bueno, le pusimos como cartografía de la memoria, y es unirnos a explorar las experiencias que hemos vivido para poder compartirlas con nosotros. Encontramos que una de las, digamos, de los entes que producen más cantidad de archivo son los diseñadores, porque es muy
es contraproducente un archivo de artes escénicos que intenta documentar el acto efímero. O sea, el teatro ya de por sí crea como una noción de tiempo-espacio en donde sucede eso y nunca más vuelve a suceder. Tratar de documentar eso es lo que dice Ale, es complejísimo. Porque puedes documentar el afiche, el programa de mano, que es lo tangible y lo que se le entrega al público. Pero después, ¿qué pasa con el vestuario? ¿Qué pasa con la bitácora de la actriz? ¿Qué pasa con la bitácora del diseñador gráfico? ¿O qué pasa con los planos del arquitecto o el diseñador de iluminación? ¿O las mismas sensaciones como corporales o escriturales que se empiezan a dar en ese proceso? Entonces se vuelve como un gran mapeo de sensaciones que tienen un involucramiento con el cuerpo. Y yo creo que precisamente es por eso que nos salimos de la concepción tradicional de documento de archivo y empezamos a pensar en ese documento como las funciones que hacen los actores, actrices, productores, escenógrafos, y entonces ya el documento no es una cuestión más, no sé, tangible, y se vuelve un poco intangible porque necesitamos recuperar esa efemeridad, digamos, del espectáculo en sí mismo a través de otras cosas. Por ejemplo, la escenografía es algo que nunca se presenta en Costa Rica, pero ¿por qué la escenografía no puede ser un documento de archivo si es testimonio de las funciones? Entonces es un poco intentar a través del documento recrear una experiencia que alguien ya tuvo viendo un espectáculo que se hizo en 1980. Entonces sí es muy complejo porque es como a través de los objetos podemos crear sensaciones en las personas para que realmente lleguen a sentir el arte en sí mismo. Sí, siempre va a ser un acercamiento porque sabemos que el presente ya pasó, ¿verdad? Pero la idea de generar como esa gama de posibilidades. Ahí entonces las líneas que conectan serían, en ese momento cuando empezamos los laboratorios, lo que pensamos era en generar una plataforma de diseñadores con conciencia de la creación del material escénico desde la sistematización y desde un lugar en donde justamente la afectividad genere esos lazos. Entonces esta plataforma tiene 3 años, empezamos con el laboratorio de diseño escenográfico, el año pasado con monumentaria y estamos terminando con iluminación. Ese grupo de gente es lo que nosotros queremos de alguna forma como sueño, empiece a generar un diálogo con diseñadores conscientes de esa necesidad de memoria y conscientes de que la materialidad que diseñamos para escena es un documento de investigación, es investigación y creación al mismo tiempo. Entonces por ahí el tejido de esos saberes compartidos desde nuestra experiencia es lo que nos diga como pasado, presente, como responsabilidad hacia un futuro. Creo que el otro. ¿Puedes pasar? Bueno, eso es parte de la primera muestra de diseñadores escénicos que hicimos el año pasado. Esta es una pieza de Francesco Bracci y Melissa Rivera. Y creo que esta es la última, que tratamos de ligar como ambas cosas, ¿verdad? De, bueno, ¿qué logros tenemos? Tenemos espectáculos completos, entendiendo el completo más bien como archivos que están fragmentados, ¿verdad? Y que eso lo creemos válido porque a veces tenemos, por ejemplo, el documento que nos dio Rubén Pagura, ¿verdad? Que él fue como recortando los artículos de periódico, de su experiencia. Entonces es por sí mismo como un documento fragmentado, un documento que tiene rupturas, que tiene una materialidad muy concreta. Yo creo, bueno, ahí un poco los logros, yo creo que ha sido una cosa muy importante que tienes en Fundación es que trabajamos con amor. Y en serio, o sea, muchas cosas las hacemos con tal vez no muchísimos recursos y cada logro que hacemos realmente lo disfrutamos mucho. Y es, en realidad, para nosotros el espectáculo es el centro del archivo y a partir de ahí nos damos cuenta que estamos rescatando espectáculos completos. O sea, que tenemos mucha información y que, la verdad, gracias a Dios, hemos logrado ir a través de donaciones que hemos conseguido ir estructurando espectáculos. Entonces ya le podemos dar al usuario espectáculos de obra totalmente completo, cosa que en Costa Rica antes de nosotros no existía. Estos documentos son históricos, o sea, son documentos que, por ejemplo, tenemos un documento de 1921 que, donde interpretaba Melico Salazar, que en el honor a él, ¿verdad? El Teatro Popular Melico Salazar lleva el nombre.
Rescatamos memoria de personajes históricos como Atahualpa de Siopo, Marcelo Gaete, la Compañía Nacional de Danza, el Taller Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Danza. O sea, compañías públicas que no están documentando sus espectáculos, nosotros, una fundación privada, lo estamos llevando a cabo porque creemos que se tiene que hacer un esfuerzo y se necesita documentar el arte y nadie lo ha visibilizado, no lo ha visibilizado el Estado, no lo ha visibilizado los actores, no lo ha visibilizado la archivística tampoco, o sea, es un campo realmente vacío a muchos, en muchos aspectos, y que realmente, por ejemplo, Atahualpa de Siopo es un personaje muy importante en México, y aquí vino y hizo espectáculos, y que toda esa documentación estaría en este momento perdida, si no fuera que de verdad vamos a tocar puertas y traemos la información. También es importante decir que nosotros no lo producimos, digamos, son documentos que producen otras personas, que nosotros lo que hacemos es rescatar. Y a partir de ahí, hacemos una preservación de la memoria escénica en Costa Rica, y tenemos fuentes primarias para la investigación del arte escénico, que eso antes realmente no se tiene. El único archivo que ahorita está funcionando, que lo hace, es el Teatro Nacional, pero lo hace de sus propios espectáculos o algunas donaciones. El Archivo Nacional de Costa Rica, han llegado escenógrafos a dejar sus documentos y le dicen que eso no, todos son documentos de archivo, entonces ellos guardan todo y se lo tienen que llevar para sus casas. Entonces también hay una invisibilización, porque el actor no dice, estos no son mis documentos, ¿por qué no me los puede recibir el Archivo Nacional? Pues los podemos recibir nosotros. Existe una conciencia profesional que se debe desarrollar. Exacto, yo creo que para cerrar justamente eso, esas fuentes primarias de investigación, creo que somos la nueva generación consciente de una revisión de la memoria y de estar constantemente revisitando el pasado, porque ya hay un montón de hallazgos. El hecho de que no estén catalogados o sistematizados por el Estado, creo que más bien es una posibilidad de salirnos de ahí, de autogestionar como espacios, posibilidades de lenguajes distintos, abrirnos a no solamente el cuadrado, ¿verdad? Y decir, bueno, yo puedo generar un libro, puedo generar otro tipo de posibilidades a través de lenguajes híbridos. Entonces, por ahí yo creo que terminaríamos con esa conciencia profesional de que no es un archivo que está como con telarañas y que uno le da un poco de sueño ir a revisar, ¿verdad? Sino que al menos lo que nosotros pensamos como centro de investigación y documentación es un archivo que está vivo y que eso nos pasa por el cuerpo. Primero quisiera saber si todos me escuchan bien con este nivel de voz atrás. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir este momento de diálogo. Yo también estoy invitada acá en Teorética unos días, así que ha sido realmente una súper experiencia compartir y dialogar con esta institución y su proceso también que tiene de construcción de archivos, tanto de la memoria de lo que es Costa Rica y de la región. Yo quería compartir dos experiencias hoy día, desde donde yo puedo contar algunas cosas, por haber sido, digamos, un poco testigo y partícipe, ¿no? Primero voy a contar una experiencia local, que es una experiencia en Chile, el Centro de Documentación de Artes Visuales, que, en el cual, bueno, voy a contar un poco que a mí me tocó un poco los antecedentes y luego participar en la creación de este proyecto hace ya 12 años, o sea que bastante tiempo atrás, y el proyecto ha evolucionado mucho, pero sería interesante también un poco, a lo mejor,
contar también cómo ellos empezamos a trabajar en la recuperación de esa memoria manualmente y buscando, y cómo también y en qué momento nos toca, digamos, darnos cuenta de estos vacíos, de esta necesidad. Más o menos, bueno, un poco de antecedente. El año 2000 se hace en Chile, en el Museo de Bellas Artes, una exposición que se llamó Chile 100 años, con la intención de hablar, digamos, de todo este periodo y qué había pasado en el contexto del arte. Y el último periodo, que era lo más contemporáneo, 73-2000, le toca curarlo a Justo Pastor Mellao, un curador que en ese momento estaba muy activo. Y yo tuve la suerte y la oportunidad de colaborar como asistente de él en ese momento para esa curatoría, principalmente con la recopilación de la documentación para esa exposición. Y ese fue el momento en que me entro en esto. Porque me toca recopilar información para esa curatoría, justamente empiezo a trabajar y me doy cuenta de que tenía muchos problemas para recoger la información, no encontraba en los archivos o en las bibliotecas universitarias habían algunas cosas repartidas, no había colecciones organizadas de lo que era la documentación de artes visuales contemporáneas. Y entonces, fue un trabajo arduo, con lo cual sufrimos un poco y tuvimos que también acceder a muchos archivos privados, pedirlos prestados para ese momento de la exposición. A partir de ahí, digamos, con otra colega que trabajó también en esa curatoría, Paula Norato, hicimos una base referencial, un poco como con la idea, digamos, hagamos algo a partir de este vacío. Y construimos una base referencial, fue un pequeño esfuerzo que se llamó textosdearte.cl, donde recopilamos nosotros, digamos, todo lo que se había publicado en ese periodo, una manera de agruparlo. Porque si bien es cierto, existía, pero estaba en fondos privados, en fondos públicos, repartido, y no había manera de verlo en un conjunto. Entonces lo hicimos en una pequeña base de datos que pusimos online, que tuvo cierto suceso porque justamente permitía visibilizar de cierta manera toda esta memoria editorial y actividad de los artistas de ese periodo, principalmente porque era un periodo complejo. 73-2000 fue el periodo, gran parte 73-90 de dictadura militar, por lo tanto hubo un proceso también de actividad de los artistas, de creación, complejo, con muchas dificultades, trabajando muchos fuera de la institución, algunas veces perseguidos también, otros partiendo al exilio, etc. Entonces las condiciones de trabajo y las condiciones de producción en todo ese periodo fueron absolutamente complejas, pero por lo mismo también muy ricas. Y entonces, pero no estaban visibilizadas todas en las colecciones o en las bibliotecas. Entonces, en ese momento construimos este textosdearte.cl, luego hicimos un segundo esfuerzo, que fue un estudio de 8 publicaciones de ese momento, que le llamamos recomposición de escena, con la idea principalmente de recomponer cómo editorialmente se había trabajado en esos proyectos, que eran catálogos o cuerpos documentales, pensando, digamos, en diferentes momentos, diferentes artistas. Y en ese esfuerzo, digamos, fue para nosotros muy rico porque lo que empezamos a hacer fue entrevistar a los actores de ese momento para saber y entender cómo se habían hecho esos catálogos, cómo se habían hecho esas publicaciones, en qué condiciones, de qué manera, cómo funcionaban los colectivos, etc. Entonces, a través de entrevistas recopilamos esa historia, la cual la plasmamos en un archivo también contando esta historia digital que lo teníamos, digamos, en conjunto con textos de arte. En este momento no se los muestro porque en este momento está accidentado porque nos han cambiado el hosting, lo tenía la Universidad de Chile que nos albergaba y cambió de una sede a otra y nos perdió el link. Ahora voy a Chile, voy a ir a salvarlo. Entonces, esto, ¿no? Y entonces, ese digamos como antecedente, en ese momento, esto estoy hablando 2000, 2001, 2002, 2003, el 2004 el Centro Cultural La Moneda se empieza a pensar hacer un gran centro cultural que fuera, digamos, estuviera bajo lo que era el Palacio de Gobierno,
Y en ese contexto se piensa la posibilidad de generar un centro de documentación de artes visuales. Y entonces, claro, como nosotros habíamos llevado cierta investigación, ya nos llama para decirnos si podemos trabajar en ese proyecto. Pablo Honorato no se involucra porque estaba haciendo su tesis doctoral, y finalmente me quedo yo, y invitan a un artista también a trabajar en el proyecto, Isabel García. Entonces, en ese contexto construimos este proyecto, digamos, desde las bases, desde la nada. La artista Isabel García se dedica a hacer el archivo de vídeo, y a mí me toca, digamos, pensar y construir las bases de lo que sería el archivo documental. Y claro, fue a partir de nada, o sea, a partir de donaciones, a partir también de compra de algunos archivos cuando era necesario, y así se construyó poco a poco, digamos, con uno a uno, con un ladrillo u otro, este centro de documentación. Ya lleva 12 años y, como vemos aquí, hoy día tiene 4.000 registros de libros y catálogos de arte, 300 registros audiovisuales sobre videoarte, performance y programas de televisión sobre artes visuales. Se encuentra además 250 documentos y 20 videos accesibles en formato digital. Estos materiales son parte del archivo digital desarrollado e implementado por el CEDOC. Ahora, como pueden ver, digamos, poco a poco, la primera etapa fue recuperar materialmente, construir materialmente el archivo y hacer una base referencial. Y luego se empezó a digitalizar, y en este momento ya hay 250 documentos digitalizados a texto completo, lo cual, digamos, sobre todo de toda esa escena, digamos, de los 80, que es muy importante, que ahora voy a hacer una búsqueda. Entonces, de alguna manera, digamos, este archivo, aquí tenemos algunos documentos de ese periodo, y están, digamos, están las fichas acá catalográficas, y aquí se pueden descargar los catálogos y las publicaciones, por ejemplo, Cuerpo Correccional, que es un texto muy importante de ese periodo, de Nelly Richard en relación a la obra de Carlos Lepe, y lo podemos inmediatamente, el archivo se baja y lo puedes tener, digamos, de acceso para tu uso de investigación. O y entonces, bueno, ese ha sido un esfuerzo, por un lado, lo que ha sido el archivo. Por otro lado, también es un archivo que se ha ido, digamos, que funciona de forma muy viva, porque ha generado una línea editorial, hacen publicaciones hoy día, porque después, bueno, han habido nuevos directores. Yo me fui en 2006, o sea, inauguramos el archivo, lo pensamos, lo armamos, lo inauguramos, y el 2006 se inaugura. Y yo en octubre ya me conseguí, digamos, una especie de... Fui seleccionada para un programa en Suiza y me fui. Y luego, digamos, el proyecto ha ido creciendo, y ahora, como les comentaba, tiene una línea editorial, han sacado varias publicaciones, tiene proyectos de investigación, tiene investigadores en torno al archivo, hacen exposiciones también, y trabajan también con la memoria viva de los actores que todavía están vivos del periodo. Entonces, digamos, de alguna manera es un centro que va generando no solo un archivo documental ni un archivo digital, sino que también todo un cuerpo, un movimiento de pensamiento sobre el archivo y a través del archivo. Digamos, esto en breve, ¿no? Al mismo tiempo que está pasando esto en Chile, el 2004, desde Houston, 2003, Mari Carmen Ramírez, que es la directora del Departamento de Arte Latinoamericano del Museo de Bellas Artes en Houston, empieza a generar generar una red para hacer el esfuerzo de generar un gran archivo latinoamericano de arte digital. Ahora vamos a pasar a ver esta página. A ver. ¿Está abajo? Sí, ya lo tengo. Aquí. Aquí vamos a pasar a este. Este es un proyecto. Como vimos, el Centro de Documentación de Chile
estábamos viendo, digamos, que era un archivo que era un archivo de documento físico que también tiene la posibilidad de ser, que está siendo un archivo digital también al mismo tiempo. En este caso, lo que tenemos aquí es un proyecto que tiene, es un proyecto editorial y un proyecto de archivo. Por un lado es un proyecto de archivo digital y por otro lado es un proyecto de publicaciones. El proyecto digital en este caso solo es digital, no tiene, digamos, una base documental, sino que lo que se ha hecho, que ahora les voy a explicar brevemente cómo se ha trabajado, este es un proyecto que se ha mapeado, digamos, la historia del arte latinoamericano del siglo XX. En todo el continente se ha mapeado el norte, con lo que es chicano y latino en los Estados Unidos, México, y luego tenemos en el cono sur todos los países salvo Ecuador, Bolivia y Paraguay. Son países que no hemos cubierto todavía, el resto sí se han mapeado y Centroamérica falta, por eso también es tan importante que Teorética esté haciendo su archivo y que sea digital, pues será un aporte también para la región. Entonces, bueno, como ven, este es un proyecto digital. ¿Cómo se hace un proyecto digital para tan grande y que cubra tantos países? Hubo que hacer una gran logística para llevarlo a cabo. Se armaron grupos por cada país, se invitó a cada país a generar un equipo de investigadores que mapearan los registros y la historia del arte del siglo XX. Entonces, más o menos, promedio, 4 o 5 investigadores, 6 investigadores, depende de los países, trabajaron en cada lugar para mapear el siglo XX dentro de cada región. Esa información, ¿cómo se hacía ese trabajo? Había una cabeza editorial en cada país que coordinaba el trabajo y había un equipo de investigadores bajo, digamos, esta estructura. Los equipos de todas las cabezas editoriales de cada país eran parte del equipo editorial del proyecto, que se iban reuniendo cada cierto tiempo para ir discutiendo cómo se iba a hacer este proyecto, cómo se iba a recopilar la información, cómo se iba a editorializar también esta información, porque evidentemente cuando tú quieres hacer un esfuerzo de esta naturaleza no puedes pensar que vas a mapearlo todo, porque también es como imposible, sino que se editorializó para poder hacer una selección por cada país de documentos que pudieran visibilizar esta historia y que pudiera relevar también nuevos documentos, nuevos nombres, nuevas posibilidades para la historiografía, que también, digamos, principalmente este tipo de proyectos lo que hace es principalmente abrir ventanas a los investigadores, a los historiadores y en general a los que estén interesados en estudiar la historia local, es dar esta posibilidad de hacerlo y de escribir nuevas historias y de relevar también nuevos artistas que a lo mejor nunca habían sido visibilizados antes. En proyectos así podemos irlos conociendo, que es lo que ha pasado en este proyecto también. Bueno, en ese sentido, el proyecto, digamos, cada país hizo su digitalización, se hizo un esfuerzo porque en este archivo se ha recuperado muchos documentos que vienen de archivos personales, o sea que no están visibles ni de acceso público en los países tampoco, por lo tanto la posibilidad de tenerlos en este archivo digital también nos da la posibilidad de por primera vez tenerlos de acceso y de acceso público. Otros sí están en bibliotecas o en centros de documentación, por lo cual también pueden ser visitados el documento en papel en los lugares. Este archivo solo hizo copias digitales por país, no sacamos ningún archivo de los países, simplemente se hizo en cada lugar la copia digital y nos llevamos esa copia digital con los correspondientes permisos de visibilidad, de poderlo subir a la página, o sea que tenemos los derechos de autor para de cada documento para poderlo publicar. Entonces, principalmente, digamos, la forma de operación, para hacerlo en breve, fue esa, de recopilación. Luego,
cada país digitalizó, buscó, seleccionó, digitalizó esos documentos y nosotros nos llevamos esas copias digitales a Houston y desde ahí se procesa todo el material se sube la descripción que hicieron los investigadores de cada documento y se pone sobre el sitio web que ahora vamos a ver cómo funciona. El sitio web, como pueden ver, es un sitio que es bilingüe. Puedes visualizarlo tanto en español como en inglés. Si quieres cambiar el idioma, es automático. Y ahora lo tenemos en español. Podemos ver acá el archivo. Vamos a hacer una pequeña búsqueda. Bueno, el archivo, ¿qué tipo de documentos tiene? Que esto es una cosa importante que no se me ha pasado. El archivo cuenta con textos críticos y textos de artistas. O sea, la intención aquí, lo que tenemos, como ven, es documento papel. Tenemos que implica, digamos, tener desde artículos de revista, artículos de catálogos, de prensa, de cartas, manuscritos, material, digamos, que se ha generado a partir de las exposiciones, invitaciones, folletos, etc. Entonces, el archivo está pensado y está catalogado, digamos, desde el artículo, los textos principalmente. Tenemos, por ejemplo, aquí vamos a mirar uno. Que esta es una carta que envió Rafael Alberti al artista León Ferrari. Si la queremos ver, este es de acceso libre, cualquier persona puede visitarlo, hacerse un password para entrar y bajar la información que quiera. Solamente hay que apuntarse en el registro y luego con tu password ya puedes seguir usando la base de datos cuantas veces quieras y puedes ir bajando la información que necesites para tus investigaciones o consultas, estudios. Entonces, bueno, nosotros generamos un documento como este donde ofrecemos un resumen. Y luego tenemos la imagen aquí que se puede visualizar bien, que se pueda leer. Tiene un timbre de agua, como pueden ver, del museo, como un resguardo, digamos, del copyright, porque tú puedes usar el documento, pero no puedes usarlo para fines de publicación. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, usar un archivo para fines, tiene que pedir el permiso al autor. En este caso, nosotros hemos pedido el permiso para hacer este archivo digital y lo mismo, digamos, para los que lo quisieran hacer. Dentro de lo que es la descripción de documentos, a nosotros nos ha interesado tratar de hacer una descripción lo más exhaustiva. Tenemos una descripción catalográfica tipo, estandarizada, descriptores. Y luego aquí tenemos, digamos, una descripción un poco más extendida. Están las categorías editoriales descritas, que es lo que comentaba, que el proyecto, la selección de documentos se hizo a base a tópicos que seleccionó el equipo editorial. En este caso, por ejemplo, este documento pertenece a una categoría editorial que es arte, activismo político y cambio social. Hacemos un resumen y, digamos, un campo de comentarios críticos que ofrece que cada investigador que seleccionó el documento en su país hizo un comentario crítico en relación al documento, en relación al contexto histórico o en relación a otros documentos. Nos interesaba hacer este aporte principalmente por dar un poco más de apoyo a los investigadores, de dar un marco más amplio también a partir de cada documento y poder hacer ciertas conexiones. El archivo también, como hay textos, como comentarios críticos y hay una selección curatorial,
detrás, digamos, de los investigadores. El investigador tiene una autoría, entonces nosotros aquí, cada investigador de cada documento está su nombre. Está el equipo al cual perteneció, que en este caso es del equipo de Argentina, la Fundación Espigas, y está la localización del archivo. Como es un archivo digital que nosotros no tenemos el documento, ofrecemos el lugar de donde se sacó ese archivo digital. Entonces, cualquier persona que quiera saber de dónde viene ese archivo, lo puede ver en la base de datos. Bueno, principalmente, todo como estamos haciendo una descripción muy, muy técnica, pero bueno, no sé, seguramente hay gente aquí que le puede interesar ver estos detalles. Y bueno, no sé, ahora voy a dejarlo aquí y podemos hacer conversar o nos pueden preguntar, yo creo, cosas. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, quizá quería comentar brevemente a lo que dijo Luz, que me olvidé de mencionar al inicio, es que Luz está acompañándonos toda la semana en Teorética porque es una invitada especial para poder repensar con nosotros un trabajo que viene realizando hace varios años en el archivo, que es el trabajo de organización del material que Teorética conserva, y pensar también la puesta en acceso público de estos materiales. Y bueno, estamos muy contentos de que Luz nos esté acompañando. Han sido 3 días muy intensos de revisar su experiencia con todo el equipo de archivo de Teorética y poder aprender. De hecho, Luz invitó a 3 profesionales de la archivística para que puedan compartir también casos muy específicos de trabajo, y creo que ha sido muy rico la experiencia, así que muchas gracias. Quizás lo primero sería de pronto poner en diálogo y también marcar las diferencias que hay entre los archivos que ambas, bueno, a las 3 han presentado, ¿no? Por un lado, el archivo del MAE, me parece muy especial la forma en la cual ustedes han hecho énfasis en que no se trata de elementos sueltos, sino de que lo más importante del trabajo que realizan tiene que ver con comprender la composición escénica, la puesta en escena, ¿eh? Es decir, hay un aspecto muy particular ahí que uno podría decir que está orientado al proceso, que está orientado a muchas etapas. Creo que es una diferencia sustancial en torno a cómo la historia de las artes visuales maneja un archivo. Creo que si bien hay un montón de procesos involucrados, por ejemplo aquí, digamos, en esta especie de carta o poema visual que recibe Iván Ferrari, La cantidad de componentes y de la dimensión colectiva del trabajo escénico teatral hace que el trabajo de conservación, de organización, sea mucho más complejo, mucho más retador en algún sentido, porque la práctica artística suele pensarse como un acto individual, o sea, suele pensarse como el arte contemporáneo visual, digamos, suele ser orientada a un trabajo personal, ¿no? Como una especie de creación en primera persona. Entonces creo que la cantidad de agentes que están involucradas en la puesta en escena teatral hace, como ustedes decían, la dimensión de la iluminación, la dimensión del vestuario, la dimensión escenográfica, la dimensión puramente de producción, todo lo que implica el trabajo de producción de guión, la dramaturgia, la escritura, etcétera, etcétera. Son una serie de componentes, es de por sí un trabajo colectivo y hay que atender a todos esos elementos y agentes que están produciendo, ¿no? Cuando en el caso de un artista, habitualmente uno va a un artista y es lo que él ha producido, y claro, y al mismo tiempo, claro, hay prácticas colectivas, etcétera, pero no es lo que prima las artes visuales, suele ser lo contrario. Creo que eso es algo muy interesante, y de pronto creo que sería interesante que nos comenten, por ejemplo, un caso específico, o sea, poder reconstruir una obra teatral puntual que ustedes sienten que han llegado a un momento en el cual dan cuenta de las múltiples facetas o dimensiones de ese trabajo. Yo creo que, digamos, esto implica muchísimo, y repito, ¿verdad? Salirse del rol de archivista, ese rol tal vez un poco cuadrado, y decir, sentarse, bueno, a mí me tocó sentarme 3 horas a ver cómo montaban algo, ¿verdad? Entonces, el escenógrafo opina, el actor opina, la bailarina opina, todo el mundo opina, y como dices, esto es realmente un proceso
de un montón de personas. Ellos trabajan 3 meses por una cuestión que se presenta 2 días, en muchas ocasiones. Entonces, digamos, así a nivel de espectáculo, tenemos una obra que se llama Eisen, que está completa. Tenemos, de hecho, yo se lo presentaba a Luz ahora, le decía, bueno, tenemos el programa de mano, tenemos el trofeo que se ganó la actriz, tenemos el afiche. O sea, más allá de que sí, tenemos casos específicos de obras que hemos recuperado, creo que aquí lo que vale rescatar es que entender la escena no es fácil. Y que implica, por, del profesional en archivística, sentarse a ver el espectáculo, cómo se monta, a ver la interacción entre las partes y sentarse, bueno, yo todo lo discuto con Carlos, entonces Carlos siempre lo guía a uno como actor y bailarín que es escenógrafo, lo guía a uno y le dice, bueno, esto es así, porque en el arte es así, aunque usted lo haya visto en archivística así, aquí es así. Entonces hay como que salirse de muchas cosas y readecuarse aquí. Y creo que es por eso que se han construido espectáculos enteros, porque en realidad el que planteó la parte del espectáculo entero es Carlos. Entonces, porque es toda esa recuperación de información que necesita el actor. Entonces hemos recuperado muchos, muchos espectáculos. También hemos logrado entender que, por ejemplo, en el teatro, el texto prima, el documento prima es el texto dramaturgia, que le llamamos texto de trabajo, que es el texto marcado por el actor, con las partes que dice, con las partes que se quitaron. No es el texto que simplemente imprimen, sino es el texto trabajado. Y en danza es el video, y danza es la parte más difícil, porque esos videos pesan muchísimo, y a veces están crudos, que es porque están sin editar, entonces pesan aún más. En circo también es el video, entonces cada arte que documentamos tiene como un texto, que podemos decir texto prima, que es como a partir de ahí se puede permitir un remontaje, que un remontaje es como, bueno, es como volver a montar una obra que hace mucho tiempo fue. Y por ejemplo, se habla también en danza universitaria de la Universidad de Costa Rica, cuando ellos cumplieron 30 años, intentaron remontar una obra que se llama, creo que es Sin Cara, una cosa así, y ellos, lo único que tenían era el recuerdo de los bailarines. Entonces eran como 15 bailarines que hace 30 años bailaron una obra intentando montar algo parecido, y la gente no se acuerda, digamos, no es como que usted se haya acordado hace 30 años cómo exactamente bailó ahora. Y eso es lo que nos remite a la historia costarricense del arte escénico, porque no hay cómo. Y aunque se pudo documentar por foto o por muchas cosas, ese documento no está. Entonces hay que partir de la memoria, que la memoria es subjetiva. Cada quien recuerda lo que su cerebro le permite, porque es así. Entonces es como muy complicado esa parte. Entonces experiencias yo creo que hay muchas, tenemos muchos espectáculos ya estructurados, y muchas veces, como yo le digo a María Fernanda, que está aquí, es mi otra cantante, nosotros muchas veces le digo yo, bueno, a ver ese documento y acuérdese que ese documento pertenece a aquel afiche, que está con aquel trofeo, que está con aquel ya entrado. Entonces muchas veces es eso, entender que vivimos un montón de cosas, de interacciones, y que se intenta agruparlas. Yo ahí diría también que hay una cuota importante de convencimiento de que son materiales personales, pero que puedes poner a disposición del otro, porque nos ha pasado que por ejemplo, lo último que nos pasó con un escenógrafo que murió, que la familia primero no sabe qué hacer con esa cantidad de cosas, y segundo, que es como, ¿por qué se las voy a dar? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Verdad? Porque el valor es un valor simbólico, digamos, para la familia también. Entonces el hecho de donarlo nos implica a nosotros también, como, bueno, esto vamos a tener el siguiente tratamiento. Como hay una cuota ahí de ceder la información, y yo creo que para los, tal vez como el área donde yo más trabajo, que es el teatro independiente,
es que cada vez que te involucres en un proceso creativo, lograr que ese proceso tenga una parte publicable o editorial, ¿verdad? Tener un libro donde se documente con fotos, no sé qué. Tener en la web tu proceso. Compartir proceso es de las cosas como más importantes que yo creo que vienen de la mano, ¿verdad? Si tenemos profesionales conscientes de que su trabajo tiene que estar en la web y tiene que compartirse posteriormente a la escena, ya eso es como un avance que vamos a ir como teniendo, porque como son donaciones, tenemos un montón de webs, ¿verdad? De cosas que no existen porque ya de pronto las botaron. Sí, de hecho, digamos, en el archivo nosotros hemos logrado destacar épocas donde tenemos vacíos de información, que creo que en algún momento ojalá nos lleguen cosas, nos donen cosas y ojalá logremos reconstruir, pero realmente es el único centro de documentación que lo está haciendo. Entonces, a ver, es un poco difícil también porque el tocar puertas, el quitarle la historia a alguien, porque en realidad es eso, le estamos quitando su patrimonio, su memoria, su recuerdo, su documento, nos lo estamos llevando por un bien nacional más que por un bien personal de la fundación y los intentamos poner al público. Y a veces hay personas que evidentemente no lo entienden tan fácilmente porque es desapropiarse de algo que sienten que es suyo. Por ejemplo, con Don William Esquivel tuvimos que sentarnos 3 días, todo el día, para convencerlo que nos diera su material, y no nos lo dio todo, pero nos permitió sacarle fotografía y digitalizar algunas cosas. Pero él dijo, cuando yo fallezca, se lo doy. Pero, digamos, es eso. Y lo peor de todo esto es que él lo tiene en su garage, llevando y polvo, agua, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero a pesar de todo eso, él no quiere donarlo porque es su historia, es su patrimonio, y esa es la cuestión difícil de los archivos privados, yo creo. Yo creo que las tres han hecho énfasis en algo que a mí me parece fundamental y que habitualmente no se, de pronto no se aprecia suficiente, ¿no? Y es la conservación de las fuentes primarias. Creo que sobre todo en el campo de la investigación o de la historia, esto es fundamental, porque si no hay fuentes primarias no se puede escribir historia. Entonces, si realmente se pierden las fuentes primarias de algo, no hay posibilidad de reconstruir. Fuentes primarias son ese tipo de cosas, ¿no? Son la primera nota de prensa, el manuscrito de la pieza, el documento que sirve como boceto para hacer algo, etc. Y claro, preservar esto implica justamente preservar la posibilidad de que ciertas cosas se narren, porque hay una situación bien compleja, y es que en muchos casos hay historias que ya no van a poder ser narradas porque prácticamente no queda nada. Y eso es algo muy triste de ver, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿cómo sienten ustedes que el trabajo que han hecho ha impactado en sus contextos sobre el debate de archivos? Porque creo que uno cuando se pone a archivar, uno cuando se pone a organizar, a recuperar cosas, no solamente está conservando, sino está produciendo valor cultural, ¿no? Entonces, cuando produce valor cultural, está produciendo significados. Y también produce deseo, porque, digamos, otra gente ve que eso se preserva, puede incluso generar desconfianza. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando hace 10 años, yendo a buscar el archivo de tal persona que la tiene la viuda, no sé qué, y ve que alguien se interesa por ese material, entonces como que se generó un deseo. Entonces quería saber si ustedes sienten que el trabajo que han estado realizando estos 7 años, o en el caso de, por ejemplo, el CEDOC o de Houston, ha tenido un impacto importante en términos de políticas de archivo, ¿no? De iniciativas de investigación, etc. ¿Primero? Bueno, en el caso del CEDOC en Chile, yo creo que sí, que ha sido un impacto fuerte, que tener este archivo organizado, tenerlo visibilizado y de acceso. O sea, por un lado, yo creo que cuando se construye un archivo de cualquier tipo, o sea, no solo se preserva, sino que se da acceso, se visibiliza también la historia y se da acceso, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que el mayor impacto que puede tener cualquier proyecto de este tipo es la posibilidad de acceso, de democratizar la información y también la posibilidad de generar nuevo conocimiento a partir de esta fuente. Entonces, yo creo que fundamentalmente va por ahí.
El proyecto de Houston, yo creo que el impacto más grande que ha tenido es visibilizar en el mundo, como es un archivo que ha tenido bastante impacto a nivel mundial, porque es el archivo más importante a nivel global que existe sobre arte latinoamericano, ha permitido visibilizar el arte latinoamericano, porque en realidad nuestras realidades, las realidades locales son muchas veces muy precarias, no tenemos la capacidad muchas veces de hacer un archivo como esto, para poderlo visibilizar, dar acceso a cualquier lugar en el mundo, a cualquier persona. Entonces también hay un tema, bueno, hay un tema también pendiente en los países, porque efectivamente se ha avanzado poco en temas de archivo. Hoy día conversábamos con la compañera acá de Artes Escénicas, que justamente que el grave problema es, o sea, falta de políticas de archivo, Y falta también de voluntades políticas desde los gobiernos, desde las administraciones públicas en los países. Se ha avanzado poco, pero por otro lado, en los últimos años, lo positivo es que se ha ido también moviendo, hay muchos archivos, proyectos pequeños, autónomos, de fundaciones, de instituciones, que en los últimos 12, 10 años se han ido visibilizando, se han ido organizando y hoy día están en escena. Y eso sí que hay que reconocerlo, que en los últimos años ha habido, digamos, un input de esfuerzos también muchas veces personales o de grupales, pero yo creo que falta muchísimo todavía en lo que es, digamos, las políticas, las voluntades de los gobiernos o de las grandes instituciones en el continente. O sea, por ahí yo diría que hay impactos, pero también todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pero cabe decir que desde el pensamiento teórico y desde la reflexión, en el campo de las artes visuales, el tema arte y archivo se ha trabajado en los últimos años bastante. O sea, en ese sentido, digamos, por otro lado, si bien desde la archivística, como tú dices, se ha hecho poca elaboración y reflexión, por el lado, digamos, del pensamiento crítico, el tema de arte y archivo ha sido un gran tema en los últimos 10 años, 15. Yo quería preguntarles también, ya que hablamos de arte y archivo, de pronto invertir la lógica y no pensar qué es lo que implica archivar el arte, sino pensar qué es lo que el arte ofrece para repensar el archivar mismo, la práctica del archivar, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, tienen en mente modelos o experimentos o episodios en los cuales es posible, el arte ofrece un modelo experimental de archivo o una manera, digamos, distinta de pensar un archivo que no tiene que ver necesariamente con conservar o sí, pero no sé si son preguntas que, por ejemplo, atraviesan, ya que ciertamente el arte sí ha trabajado, el arte visual ha trabajado mucho la experimentación con archivos. No sé, por ejemplo, en tu caso, ya que tú estás además sobre todo involucrada en la dimensión de activación con el lab, ¿no? ¿Qué es lo que piensas que el arte le ofrece a la práctica del archivar? No me esperaba esta pregunta, pero haciendo revisión rápido, porque también, tal vez por la lógica de los procesos más largos, porque como decía Ale, estos procesos de 3 meses, un proceso, no sé, compañía nacional de teatro, o sea, tenés un contrato. Y ese tipo de procesos, también lo digo desde un lugar personal, no tienen el nivel de profundización que a mí me interesa. En cambio, cuando he trabajado con compañías como el Teatro Ayala, que son 2 años de investigación, ahí nos damos como la libertad y también como la posibilidad, por ejemplo, de tomar una tesis, que en el caso de Vacío, que fue un espectáculo del 2009, tomamos una tesis de Mercedes González sobre la maternidad de la locura en 1900, Mitch and the Brain, creo, ¿no? ¿1900 qué? Principios del siglo XX, y empezamos a analizar desde esta tesis, que fue una investigación, Mercedes es historiadora, y ella pues se va al Chapuy, ¿verdad? Este como hospital de psiquiátrico, pues como que no encontraba la palabra, y bueno, hay una, hicimos una investigación sobre unas cartas no enviadas de mujeres a sus esposos y demás, ¿no? Entonces, tomar una tesis que viene como desde una disciplina distinta y pasarla hacia las artes escénicas, ahí hubo un trabajo de utilización del archivo súper interesante, ¿verdad? Porque ya son entonces las cartas que Mercedes había digitalizado, pasadas a una traducción vocal, textual, escritural,
para ponerlas en escena. Que en escena lo que pasaba es que las actrices tenían las cartas dobladas, digamos, en distintas partes del vestuario, y a los espectadores se les daba esa carta como un acto, digamos, de reivindicación de eso que no fue enviado. Entonces era como muy interesante toda esa, como también para, digamos, para las chicas que estaban en escena, bailarinas y actrices, era muy fuerte el acto, porque sabíamos que estábamos trabajando con un material histórico y un material que un grupo de mujeres que no conocimos, que estuvieron enclaustradas en un determinado tiempo espacio de Costa Rica, estaban siendo enviadas en ese momento, en la escena. Entonces por ahí como uno de los ejemplos, pero justamente requiere de un grupo de trabajo como comprometido en la profundización de un material histórico, ¿verdad? Y el cuidado también de cómo eso empieza a dialogar con los espectadores. Igual también el año pasado ganamos un ProArtes y lo que hicieron fue varios escenógrafos, les probamos los documentos, que eran fotografías, afichas, programa de mano, y ellos hicieron reinventaron la escenografía, ¿verdad? Era como un poco de reinventar la relectura de escenografía, la volvieron, vieron toda la obra, la leyeron y montaron una escenografía a partir de documentos de lo que ellos conciben como actualmente. Lo que ellos consiguen actualmente de esa escenografía, tomaron los documentos, tomaron los apuntes necesarios y la información que necesitaban y reinventaron esa escenografía trayéndola a hoy. Escenografías que fueron de 1970, 1980, que fueron obras muy importantes en Costa Rica, se montó nuevamente la escenografía, tal vez también a nivel de maqueta y una reinterpretación del documento, y se pone a disposición como del público para que la gente vaya y vea o sienta un espectáculo que fue de 1980, pero hoy 2018. Quería ver si hay preguntas del público para Alexandra, Mariela o Luz, sobre una inquietud, sobre alguna de las cosas que plantearon, o sobre algo que no dijeron, algo del trabajo que están haciendo que les gustaría saber un poco más. ¿Sí? Para mañana, ustedes hablaron en la metodología sobre cajas de archivo. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo catalogarlo? ¿O cómo guardarlo? No sé. Una caja de archivo es como, a ver, son por las unidades de instalación, ¿verdad? Bueno, el documento llega, ¿verdad? Así crudo, se toma, se clasifica, se mete como en una cuestión, como una carpetita, ¿verdad? Imagínate una carpetita de un... un folder, imagínense un folder, pero cerradito y con todos los estándares, porque tiene como una estandarización para la conservación a largo plazo de los documentos, y eso se pone en una cajita. La cajita mide como 40 por 15, es como larguita y pequeña, y ahí se conserva cada carpetita con cada programa de mano. Entonces son unidades de instalación, se llama, porque es un lenguaje muy técnico, pero es ahí donde se conservan los documentos por una cuestión de estándares, no sé si de calidad, pero son estándares de preservación que exigen ya normas internacionales archivísticas para la preservación a largo plazo de los documentos. Entonces se necesita colocar en cajas de archivo para que tengan como su ambiente idóneo. Entonces son como, imagínense como una caja normal, solo que con dimensiones más pequeñas y adecuadas para un estándar específico. ¿Y las instalaciones de estas cajas, según la documentación? Bueno, y hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Cada chico lo hace como considere. Nosotros lo hacemos por año. Entonces, digamos, vos vas a entrar al archivo nuestro y vas a encontrarte de 1921 hasta la actualidad cada tipo documental. Porque, por ejemplo, el programa de mano se guarda de una manera, el afiche, que son muy grandes, se guardan de otra, el banner se guarda en otro lugar, bueno, se conserva en otro lugar,
y así sucesivamente cada tipo documental, porque el espectáculo, yo ya he como hecho la adaptación y hay 14 tipos documentales diferentes. Entonces, para cada uno hay que adecuar una caja de archivo diferente. Entonces, digamos, los programas de mano tienen una caja de un modelo, las invitaciones tienen otras, los portafolios tienen otras, todas las cajas son muy diferentes, depende de las necesidades que tenga el archivo. Gracias. Bueno, nada. Pueden visitarnos. Sí. Bueno, justamente el tema de los derechos de autor es un gran tema. Bueno, desde el punto legislativo, o sea, desde el punto de las leyes o regulaciones, cada país tiene sus regulaciones. Por lo tanto, siempre que uno vaya a hacer un proyecto donde necesite conseguir los derechos de autor, tiene que entender qué pasa en el lugar donde lo vas a hacer, averiguar cómo funciona esta reglamentación. Entonces, y de ahí para adelante, bueno, hay posibilidades también cuando tú no puedes conseguir los derechos de autor, también hay posibilidades, también hay regulaciones que después de cierto tiempo los documentos son de libre acceso, por lo tanto ya necesitas tener los derechos de autor, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones dentro de las regulaciones que te permiten o no la posibilidad de usar un documento sin un derecho de autor. En el caso de los documentos que nosotros tenemos, claro, la mayoría tuvimos que conseguir derechos de autor. Fue un arduo trabajo. Efectivamente, se hace un contrato donde se le solicita a los autores el permiso, lo cual lo tienen que firmar, y el permiso es específico para una acción, que en este caso es subir este documento de acceso público en un sitio web. En general hemos tenido nos ha ido bastante bien, pero en general los autores nos han facilitado el copyright. En algunos casos han cobrado, cuando han cobrado se les ha pagado, cada ¿se caso se paga una cantidad fija? Se negocia con ellos, eso es relativo, depende mucho de muchas condiciones. No de la visita tampoco. No tiene nada que ver, porque esto lo haces antes de subirlo. O sea, cualquier derecho de autor, o sea, no puedes subir el documento si no tienes el derecho, porque te pueden demandar. Estoy pensando en el caso de los videos, por ejemplo. Todo, bueno, cualquier documento que se suba tiene que tener un permiso. Y generalmente se hace por escrito, porque es importante para las instituciones, porque si te respaldas, porque si en el día de mañana tienes un permiso verbal, que eso es importante, digamos, considerarlo, que el artista te dio el permiso verbal, pero tú no tienes ningún registro de que te lo ha dado, y él muere, y después viene la familia que hereda, digamos, todo esto, digamos, la responsabilidad y el resguardo, y dice, no, yo no quiero que esto esté expuesto, no hay derechos firmados, y devuélvamelo. Puede pasar, o sea, poniéndose en esos casos. Entonces, en ese sentido es importante siempre hacer este procedimiento y hacer la carta, pedir la firma, etcétera. Entonces, bueno, en este caso nosotros cada documento que tenemos ahí hemos tenido que hacer un permiso. Pero digamos, para un trabajo como este de archivos tan impresionante, ¿sí? ¿No debería estar protegido ya, digamos, por algún tipo de ley ya para que no tuvieran ese restricción? No. ¿Por qué diferente?
Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver con las regulaciones? Las regulaciones en los países son esas y no podemos hacer nada más. O sea, en ese sentido tenemos ese cuadro al cual tenemos que ceñirnos. Ahora, dentro de todo lo que es el compartir información hoy día, digamos, está lo que es el Open Data, el LinkedIn Data, que son otras posibilidades que ya entre comunidades uno se ofrece. Por ejemplo, los mismos autores cuando suben un libro por Creative Commons y lo pueden de acceso libre sobre la web. Pero ya esas son voluntades individuales. La legislación te dice una cosa, las voluntades individuales son otra. Cuando uno trabaja en proyectos de este tipo, te tienes que seguir a la regulación, porque si no después así evitas problemas y también evitas que el documento lo tengas que bajar en algún momento. Y también tenemos casos en que no hemos tenido el permiso de subirlos, entonces solamente hemos puesto la descripción del documento, porque es importante dentro de la relación de documentos y de la historia, y se pone en blanco diciendo que los permisos no tenemos acceso. Y ya está. Pero sí podemos poner la información de que el documento está en tal lugar, en tal archivo, que si alguien quiere puede ir a verlo allí. Y esas son las limitaciones que hoy día tenemos, digamos, cualquiera que hace un proyecto como este. Claro, sería ideal que pudiéramos tener, digamos, carta blanca, dependiendo qué, si pues por fines educativos o es de acceso, en este caso que es un proyecto que es de acceso libre, que es gratuito, sí, pero bueno, no es así. Bueno, yo tenía una pregunta en relación con, o sea, pensando en la recolección de archivos, como también una manera de incluir historiografías, o sea, incluir historias, principalmente en este caso, pienso en el caso más, o sea, de un estudio más específico, que es el arte escénico, que donde hay que incluir para poder reconstruir la obra o la escenografía o como. Pero también hay casos donde nunca se van a llegar a concretar esas historias o nunca vamos a poder contarles como un todo. Entonces, frente a esos vacíos, o sea, me genera la duda, aparte de una institución muy reciente como la de Arte Escénica, como también a esas dos instituciones que son de carácter de archivos masivos, o sea, es una gran cantidad de archivos. Entonces, pensando cuáles son, o sea, tal vez las proyecciones o cuáles fueron las proyecciones para ese tipo de vacíos, o sea, qué se pretende hacer, qué se ha pretendido hacer frente a esos grandes vacíos entre un documento y otro, tal vez, o no sé, solo. Bueno, en la memoria lo que hemos hecho, bueno, prioritariamente estamos tomando, bueno, este archivo se funda hace 7 años, desde hace 2 años empezamos ya a trabajar la parte archivística, de normalización y aplicación de procesos archivísticos, cuando nos damos cuenta que vamos detectando que es vacío de información, y lo que hemos pensado como manera de contingencia es ir y hablar con actores, actrices, un poco recuperar un poco de esa historia. Por ejemplo, de la Compañía Nacional de Danza, creo que ahí se encontraba como que había unos vacíos y ya habíamos visto que hay que ir a buscar a las personas. Carlos le dice los grandotes, entonces hay que ir a buscar a los grandotes, concentrarse a hablar con ellos, porque hay muchos actores, actrices, dramaturgos que ya están en etapas avanzadas de su vida. Y entonces hay que pues ir y buscarlos y recuperar la historia únicamente de su memoria, que vamos a lo mismo, la memoria es subjetiva, pero si es lo único que tenemos, como dice Mari, nosotros hemos hablado mucho de esto, de que se recuperen bitácoras como del espectáculo. Hay algunos artistas que lo hacen cuando están haciendo un espectáculo, que van escribiendo como la bitácora de cómo hicieron el espectáculo. Entonces, sí, en algún momento nosotros vemos esto mucho a futuro, ¿verdad? Nosotros queremos montar un archivo virtual donde todos los artistas tengan acceso. Pensamos en que en algún momento nos llegan documentos, con esa esperanza que nos lleguen documentos y construir esos vacíos. Y también pensamos en que se puede hablar con los artistas para que empiecen a entender que tienen que documentar sus espectáculos para precisamente no existan vacíos, que es muy difícil trabajar con y explicarles, ¿verdad?, cómo debería llegar la información, pero eso es como nuestra meta, para que realmente esos vacíos dejen de existir
Y una medida de contingencia que tomamos actualmente es que todos los espectáculos que se hacen en Costa Rica todos los fines de semana, hay 3 fotógrafos que van a tomar fotografías a los espectáculos. Vamos y vemos la obra, recuperamos el programa de mano. María Fernanda anda por la obra con el pitch. Y es así, o sea, son cosas. Yo sé que a veces es un poco episodio, pero así es nuestro trabajo. O sea, nosotros buscamos el documento no nos llega. Entonces, nosotros vamos, buscamos a la gente, vamos a ver el espectáculo, contactamos al actor. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos levantando un listado de todos los espectáculos que se presentan en Costa Rica por fin de semana, entre semana, etc. Sacamos una foto, bueno, sacamos todo lo que hay web y lo buscamos a nivel físico. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es a nivel electrónico, todo lo que hay web lo recuperamos. Y a nivel físico estamos viendo los espectáculos. Esa es nuestra medida de contingencia actualmente, desde el 2015 para acá. Posterior a eso, pues se ha perdido. Se ha perdido, yo no voy a ser ilusa. Pero lo digamos, estamos intentando hacer cosas y esa sería como la única forma de recuperar lo perdido a través de experiencias de cada persona. Yo quería preguntarte, ya que están hablando de este ejercicio rigurosísimo de recoger todos los papeles, que me parece delirantemente importante. Usted, digamos, en términos de proyección, ¿cuándo sienten ustedes que el espacio no les va a ser suficiente para albergar lo que proyectan tener? Dejándonos vivir el espacio. Pero es una pregunta importante porque en función de cuánto quieres crecer, o sea, digo, no es que sea el único espacio, puedes tener más espacio, pero... Ah, bueno, no sé si yo lo puedo responder desde ahí, pero sí, sí, no sé, ¿hace cuánto nació la idea del centro, documentación? O sea, como que... Sí, los 7 años era como... No, es que el proceso ha sido un poco extraño, como todos nuestros procesos dentro del lab y dentro de la memoria, dentro de la fundación en general. Al ser un ente, sigo con esta palabra metida, esta es la palabra de la semana, ente. Al ser un ente extraño, ha ido evolucionando en formas en que nosotros no preveemos a lo que vamos a llegar. Y eso es interesante. Porque tampoco queremos saber. Es una cosa que va a ser a futuro, sí, estás hablando del espacio. Bueno, tenemos un espacio que nos encanta, no sabemos hasta qué tiempo lo vamos a tener, pero lo estamos disfrutando mucho. Y es un espacio que nos da muchas posibilidades. Y que de algún momento no va a funcionar, seguramente. Ya no funciona para algunas cosas. Nosotros estamos como forzándolo porque nos encanta el espacio. El archivo necesita ciertas adecuaciones, como cualquier archivo, ¿verdad? Estamos en un espacio que es patrimonio histórico y eso limita algunas cosas, además de la seguridad, ¿verdad? Porque estos espacios, para una cuestión de un archivo de estas condiciones, tienen que tener una condición de seguridad contra incendio, contra esto, contra lo otro, contra un ratón. Que en este momento, por el espacio que estamos, nosotros lo llevamos bien, pero seguramente vamos a pasar a otra cosa y seguro vamos a evolucionar a otra cosa y seguro nos llamaremos diferente, porque todos los años inventamos un nombre nuevo. Porque así es el proceso que llevamos y es la forma en que trabajamos y nos ha funcionado muy bien. También porque no nos ponemos ningún límite. No nos ponemos tampoco, somos como muy maleables, somos como una célula que se va adaptando y nos pegamos con otra y nos juntamos con otra y nos separamos y a veces mutamos. Y ese es nuestro hacer. Así que la pregunta que nos hiciste está un poquito complicada. Pero igual digamos, tenemos que evolucionar porque, como les decía, digamos, no pensamos en ese documento como pasivo, ¿verdad? No pasivo, sino ese documento normal, generalizado de archivo, ¿verdad? Y tenemos vestuario, tenemos escenografía que queremos traer, que ya hay 2 donaciones, ¿verdad? No, una vestuario y una escenografía que andan por ahí, que todavía aún no tenemos como las condiciones,
pero esperamos llegar, esperamos tener en Costa Rica un centro donde se pueda acumular vestuario, donde se pueda tener escenografía y que eso permita a la gente tener también y cómo tocar aquello que se presentó hace mucho tiempo. Y sí, el espacio evidentemente es muy complicado, pero ahorita nos funciona muy bien. Y si nos queremos expandir todavía la Alhambra lo tolera, entonces hay otros espacios que podemos ir ocupando, por eso no, digamos, a nivel de documento no es tanto, sino que más bien quisiéramos expandirnos y realmente conservar el vestuario, poder conservar, que ya eso tiene otras normas internacionales de conservación muy diferentes. Entonces, el espacio realmente todavía no es un problema. Y podríamos expandirnos. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario al respecto, porque justamente el tema del almacenamiento es un problema. Cada vez que se genera un centro de documentación es el gran tema, porque sabes que en un momento quedarás pequeño. Cuando se creó el Centro de Documentación de las Artes en Chile, nacimos en el Centro Cultural de la Moneda, pero cuando ya nacimos ya estábamos estrechos. O sea, sabíamos que en un momento teníamos que mudarnos de ahí porque no cabíamos. Y efectivamente esa muda pasó este año. Después de 12 años el archivo se cambia de lugar, sale del Centro Cultural de la Moneda por razones también político-estructurales del Ministerio de Cultura, porque se genera un centro de arte contemporáneo en Santiago de Chile que cumple, digamos, cumple como las condiciones de un espacio de arte contemporáneo, donde este archivo también queda mejor localizado conceptualmente, pero a la vez era un tema de solucionar espacio. Porque ese es el gran problema, porque generalmente los centros terminan siempre construyendo otros edificios o a veces mudándose, en los casos más críticos son donados a otros instituciones para ser albergados porque donde estaban ya no podían crecer más. Eso es un tema endémico. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntarles a ustedes, de pronto es menos vinculado a la catalogación y la organización, de pronto un poco más tirado a la parte de interpretativa, pero a mí, por ejemplo, lo que más me interesa de los archivos tiene que ver con cómo allí uno es posible encontrar historias que no se han narrado, o como momentos de fracaso, o como instantes que no ocurrieron, como lo que tenemos ahorita en Teorética, esta exposición de Virginia Pérez Ratón que se pensó para el año 99 en Guatemala y que no pasó. Entonces tenemos ahí los bocetos del diseño y la correspondencia, y que tú eres capaz de reconstruir eso, ¿no? La correspondencia, la idea, el título de la muestra que le puso Virginia en ese momento, porque existen esos archivos. Si no, esa historia de fracaso de esa muestra, que tiene muchas aristas, se puede pensar en muchos lugares, si no, ese fracaso no hubiera podido ser contado. Y a mí me parece muy delicioso poder acceder, ¿no?, a esos momentos, y incluso a mí curatorialmente me parece mucho más importante esos momentos de derrota, se puede decir. Derrota en el sentido de que no llegó al lugar protagónico de la historia del arte, sino que más bien se quedó como por atrás, ¿no? Porque finalmente es muy relativo, y creo que la historia está construida a partir la historia está construida a partir de procesos que son muy complejos, ¿no? Y uno habitualmente suele ver lo que es el protagonista, suele ver lo que triunfó, digamos, ¿no? Entonces creo que el archivo te permite como revolver y reorganizarla, ¿no? Como darle un pequeño golpe, como si fueras un doctor y estás como acomodando la columna vertebral y das un golpe a los huesos y se pueden reacomodar de otro modo. Creo que eso es una dimensión política, digamos, ¿no? Como reorganizar la historia del arte en términos de que políticamente puedan ser más importantes para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que para un curador eso es importante, ¿no? Cómo podemos, los proyectos que estamos haciendo, interferir en este campo de realidad, ¿no? En un clima de opinión. Entonces, en su trabajo, digamos, si ustedes tuvieran que pensar qué es lo que les ha interesado, les interesaría recuperar,
del archivo, más allá de catalogarlo, ¿qué sería? ¿Qué son esos materiales o esas prácticas o esas sensaciones, ¿no?, que les parece o a las cuales se dirigen, ¿no? Yo tal vez ahí pensaría, porque es distinto, y yo también lo he hablado mucho con Ale, la mirada que ella tiene del documento es muy distinta a la que yo tengo por las prácticas que establecemos, ¿verdad? O sea, yo cuando veo la memoria, esa cantidad de afiches, ¿verdad?, de 70s, 80s, o sea, para mí la tinta, el papel, el tamaño, la forma en la que fueron doblados, o sea, me genera un montón de material de trabajo. Para Ale tal vez es como, wow, 1921, ¿verdad? Y a mí el documento de pronto como que la temporalidad, ¿verdad? Entonces ahí es un cruce como disciplinar que ya de por sí te plantea como una mirada distinta. Pero sí hay algo ahí de eso, como usando como tu metáfora, suculento, ¿verdad? Hay algo que el tiempo va dejando en el documento que es muy rico para investigar, porque en teatro pasa que de pronto tenés una temporada, luego 2 años después tenés una segunda temporada y puedes ver cómo el elenco cambió y vos decís, qué raro, ¿qué habrá pasado con esta actriz? ¿Por qué la cambiaron? Hay como huecos ahí que uno puede empezar, claro, la directora de pronto, y empezar a elucubrar, así, inventarte historias de qué pasó, por qué la presentaron primero en una sala pequeña, luego en una sala grande, cómo fue que hicieron el achicamiento, digamos ya, escenográfico. Las fotos son muy distintas entre una sala de teatro y otra, entonces puedes empezar a ver esos dejos de historia que no es contada, pero que con la documentación o el imaginario ahí que tenés en el archivo podés revisar. Y a mí sí personalmente me ha pasado que voy a revisar como la gráfica, que es lo que más tenemos, y claro, hay un montón de cosas que vos decís, se ha presentado, no sé, ponerle las tres hermanas de Chekhov, no sé cuántas veces, este año, digamos, bueno, este año se vuelve a presentar, entonces tener la posibilidad de ir a revisar cuáles han sido las vertientes o las poéticas que han utilizado para montar las tres hermanas, y por qué las tres hermanas de Chekhov en este momento es importante montar, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 80? ¿Qué pasó en el 95? ¿Qué pasó en el 2000? ¿Y ahora qué va a pasar en el 2018? Hay una línea ahí que es muy rica, que es justamente como una línea, lo que decís vos, política, ¿verdad? De revisar como las voces de los que estuvieron antes. Ya eso es una cosa muy... A mí me gustaría agregar algo de lo que estás hablando, porque siempre me ha fascinado la cuestión del accidente o del error, o de la... porque en el mundo creativo, los que estamos en toda esta cosa del arte, el error o la... ¿cómo se llama? El accidente es a veces lo que ha provocado esos toques de esos instantes de acercarse a la genialidad, ¿verdad? Pero llegaron por una cuestión de susto, de otra por otro lado. Y en el caso del arte escénico, que es un arte efímero, en la construcción de un espectáculo a veces lleva una serie de accidentes. Que se logre el producto final muy redondeado y muy rico, a veces de puros accidentes, porque uno dio pie a otra cosa y se abrieron muchas posibilidades y se enriquece el espectáculo, pero esos procesos no se documentan, y en el caso de nosotros en algún momento tendríamos que llegar a eso, porque eso es lo más rico también de los procesos escénicos, entrarle a esos instantes, robárnoslo y a partir de ahí crear otros espectáculos completamente diferentes que nacen de un espectáculo ya dado, pero que son robos. Yo tiendo a fotografiar también los espectáculos y en realidad lo que yo estoy haciendo es robando instantes. Las imágenes que me llevo a veces me dan pie a una multitud de posibilidades de creación tridimensionales o las mismas bidimensionales, pero que pueden crear otras lecturas y pueden desarrollar otros eventos escénicos completamente diferentes a partir de solo ese robo chiquitín que uno está haciendo. Es muy rico esto. Y a nivel de arte le da a uno una infinidad de posibilidades. Bueno, yo estaba tratando de hacer un poco de... A ver qué cosas podría... Bueno, por un lado, el accidente,
A mí el accidente de haber trabajado en esta exposición de Chile 100 años me abrió todo este mundo, porque al darme cuenta de la necesidad, me pongo a hacer un proyecto como textos de arte, a recopilar para que exista, ¿no? Y después, cuando hicimos, y eso también nos da, cómo te va abriendo también puertas de reflexión cuando tú haces una acción. O sea, la acción de hacer textos de arte, que fueron a hacer una base de datos referencial, de repente después dijimos, pero queremos saber más sobre esta historia, estos documentos, porque en el tiempo de los 80 hubo el movimiento de artistas, trabajó muy precariamente, hicieron catálogos y todo, en offset, y trabajaban en condiciones muy mínimas, y entonces se nos ocurre escribir, contar la historia de esos documentos, ¿ya? Una cosa como ir al documento, pero es de otro lugar. Entonces, ¿cómo se construyó ese documento? No del contenido, sino del contenedor. Y fue fascinante, porque entrar en ese mundo de entrevistar a cada uno de los actores de los departamentos, de cómo trabajaban, de cómo hacían esto, lo otro, las dinámicas, las estrategias, y luego las formas de pensar hacer el documento, cómo trabajaban, por ejemplo, en un departamento de estudios humanísticos de la universidad, prácticamente súper escondidos ahí, usando las máquinas de la imprenta de ese departamento, pero de alguna medio tránsfuga, y hacían sus catálogos. No tenían un duro, y lo hacían, y a veces hacían con muy poca circulación, 50 copias y así, ¿no? Iban trabajando. Eso nos fascinó, o sea, haber entrado en ese mundo, de conocer cómo fue esos contextos, también, esos descubrimientos, ¿no? Que tiene, digamos, el investigar, el ir a buscar, te permite de repente encontrar una dimensión desconocida para todos. Digamos, cuando decimos esto, pudimos también ponerlo en visibilidad y bueno, a partir de ahí después hubo otra gente que hizo otras investigaciones, lo nuestro fue muy pequeñito, y han habido después otra gente que ha investigado mucho más profundamente sobre el Departamento de Estudio Humanístico, sobre la revista Manuscritos, por ejemplo, en Chile, que fue un único número porque después fue censurado, etcétera, donde estaba Raúl Zurita por primera vez publicando sus poemas, ¿sabes? Hitos, ¿no? Cuando empiezas a escarbar, te vas descubriendo. Por otro lado, en el lado de las frustraciones, también te encuentras con el lado B, la no posibilidad de acceso o la destrucción de los documentos también, o la desaparición. ¿Ah? Cuando no se conservan, cuando hay poca circulación de este tipo, cuando hubo poca publicación y están perdidos, por ejemplo, el Centro de Documentación, documentos importantes de la época, no ha logrado tener el original, que tiene que tener una fotocopia, por ejemplo, en Chile estoy hablando. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero no han podido tener, ¿sabes? Entonces, la desaparición del documento. Y eso también, bueno, podemos reflexionar, pero más que reflexionar, yo creo que de alguna manera los que trabajamos en este mundo también nos invita a ver qué acciones podemos tomar para que esto, digamos, poder de alguna manera evitarlo. O sea, hablamos con Miguel también de cómo hay archivos en las casas de los artistas que los tienen en condiciones precarias, pero no es porque los abandonen, sino porque no pueden hacer otra cosa. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo rescatamos esa memoria? ¿Cómo hacemos que este artista, que este actor tenga la posibilidad de guardar su material en condiciones? ¿O qué hacemos, qué hace la institución, qué hace el gobierno? De alguna manera yo creo que ahí tenemos un reto, todos los que nos interesa o que estamos dentro de este campo, de ver de qué manera, digamos, estas memorias se preservan y se accionan también para que las nuevas generaciones tengan acceso. Bueno, si no hay más comentarios, quiero agradecerles a María, a Alejandra y a Luz por su presencia y por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias. Gracias.
tenemos cervezas en el patio para quien quiera acompañarnos con un